días, Vieques. Buenos días para todos los niños y niñas de Vieques. Nosotros, Gaspar, Baltasar y Melchor, volvemos este año nuevamente a visitar la Isla Nena. Son 22 años que llevamos celebrando este festival de los Reyes Magos de Vieques, donde hacemos diferentes actividades y compartimos con ustedes. Este año 2021, producto de la pandemia que sufre todo el planeta, nosotros también, los Reyes Magos, hemos hecho nuestros ajustes. Ustedes recibirán o han recibido ya sus regalos en sus casas. Nosotros utilizaremos la tecnología para estar dándoles este saludo y a la misma vez para que ustedes disfruten de forma virtual las distintas actividades que siempre hemos hecho. El payaso juglar, los talleres con las diferentes artesanas. Van a participar de todo eso. Luego, cuando regresen con mascarilla a su escuela, desde su casa, a las distintas actividades, allí el festival será presente, obsequiando también diferentes recuerdos, cosas prácticas para la escuela. Los Reyes Magos de Vieques, seguimos en el 2021 celebrando toda la Navidad, todo el espíritu de solidaridad, todo lo que nos hace felices. Y les pedimos a ustedes que se unan con nosotros en esta gran actividad. ¡Que vivan los niños de Vieques! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, viva la niña de Vieques! ¡Que viva! Dicen que los reyes eran más de tres. Al que no llegó, lo reemplazaré. Al que no llegó, lo reemplazaré. Dicen que los reyes eran más de tres. Al que no llegó, lo reemplazaré. Al que no llegó, lo reemplazaré. Estaba Gaspar. Estaba Gaspar, Baltasar, Melchor, y estaba Artaban, que nunca llegó, y estaba Artaban, que nunca llegó. Dicen que los reyes eran más de tres. Al que no llegó, lo reemplazaré. Al que no llegó, lo reemplazaré. Llegaron de lejos, siguiendo una estrella, a traer regalos, una noche bella, a traer regalos, una noche bella. Contaminando aire y agua y matando nuestra gente. También dijeron presente, luchando paz para la escuela, el altar donde se aprende. Saludos a todos mis amigos viequenses, le habla la licenciada Joanny Ortiz López, presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. Son varios los años que el Colegio de Tecnólogos Médicos, por el programa de servicio a la comunidad, ha participado en el evento de Reyes de Vieques. En este año no podremos participar debido a una pandemia. Es por esto que le soltamos a nuestros niñitos a tener el distanciamiento físico, lavarse las manos y siempre ponerse su mascarilla. Muchas gracias y feliz Día de Reyes.
Columpiarse, 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 jugar a existir. Somos nube y estrellas, sentir será divertido con columpio colectivo. Será divertido con columpio colectivo. Columpiarse, 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 columpiarse y jugar a existir. Y unos cuestionamientos con relación a algunas contrataciones por parte del gobierno y que han tenido una trascendencia en el público y que se han hecho unos comentarios con relación a cómo se manejó, cómo se llegó a esa contratación, cómo se hizo, lo que costó esa contratación, esa orden de compra, y ha generado muchísima especulación con relación a cómo se llevó. Así que como gobernadora, dos reuniones de laboratorios, porque nos preocupaban mucho las pruebas moleculares y se hicieron esas dos reuniones. La Secretaría de Salud estuvo... ¡Qué aburrimiento! ¡Campeones! ¡Colombina! Como seres humanos, primero descubrimos nuestra sombra a través del sol y el pasar de las horas. Ella va cambiando en la medida que eso sucede. En la noche, descubrimos nuestra sombra a través del fuego. Estos elementos todavía los podemos utilizar para criar. También podemos utilizar linternas o flashlights, dependiendo de su potencia. La potencia de su luz y la distancia que tenga del lugar en el que se refleja la sombra va a depender la nitidez de la imagen. Podemos utilizar un proyector opaco o un proyector vertical. Y así podemos crear imágenes que pueden ser más abstractas o más realistas. ¿Por qué no? Ese es el juego. Las sombras son una gran herramienta para aprender, para jugar, para compartir, hasta para quitarnos los miedos, porque las sombras son un gran ejemplo de cómo a veces nos imaginamos cosas muy complicadas, muy grandes y feas, y al final, cuando miramos bien, resulta que son mucho más simples de lo que las vemos. Consigna: haz lo que quieras. Es viernes, pero parece otro día de la semana. Se ha atragantado la tarde al oscurecer. No se detiene un solo pájaro a saludar y se han quebrado las nubes botando agua. Estoy caminando por el pueblo desde el balcón y veo que la plaza está cerrada. Que lanzar una piedra cambia el mundo y sentarse a soñar también lo cambia. No hay nada especial que hacer. Hay que seguirlo haciendo todo. Descubrir lo que nunca estuvo oculto y dejar de ocultar lo que no cambia. Para añadir personalidad a la máscara, con esto se utiliza el cuerpo entero, la postura, el peso, la voz, la danza, permitiendo que la máscara tome vida completa. Hay muchos maestres que dicen que los actores y actrices que utilicen máscara deben ser más que sensibles para poder transmitir lo que la máscara misma les quiere comentar al público. Hay dos principales géneros que componen el teatro, que es la comedia y la tragedia. Thank you.
placer.